Bueno, continuamos en vivo. Ahora hablemos de Venga la Alegría y es que se comenta que los cambios van a seguir. Este año el programa Venga la Alegría desde enero ha sufrido muchos muchos cambios, se han ido integrantes, algunos por voluntad propia, uh -huh. otros porque pues ya les querían bajar el sueldo, otros porque de plano los despidieron. Vaya, ha habido de todo, pero lo que sí ha sido una constante en este. lo que va del 2023, de los primeros cinco meses del año, es que eh, los conductores están variando demasiado. Sí, y bien, entonces, bien en van. Recientemente llegó a venga la Alegría, pero la versión de los sábados, Quique Mayagoitia. Quique, al que están viendo en pantalla, él estaba en Multimedios Televisión. Eh, y pues lo llevaron a Venga, Venga la Alegría en sábado. Yo creo que estaban como un poco calando, un poco probando a ver cómo le iba, ¿no? Y pues le ha ido muy bien, porque pues es un tipo, a mí en lo personal me, se me hace carismático y se me hace muy galán, es muy carita. Y pues ahora parece que se lo van a llevar a, a Venga la Alegría de, de, lunes, entre, a viernes. de lunes a viernes. O oh, pues sí, pues se va a convertir en el más guapo, porque creo que es el más guapo de, de los conductores que van a aparecer ahí, la verdad. ¿No? Sí, va a llegar partiendo Plaza. Es como un Superman, ¿no? Creo que lo comparan mucho siempre como con Superman, como Clark Kent. Sí, pues sí, o sea, tiene un cuerpo muy atlético de mucho gimnasio, pero además tiene cara y además cae bien. O sea, so, tiene todo. Aparte de todo cae bien. Pues sí, muchos de los que están ahí van a temblar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Empezando por Barcelata, que es el que peor lugar tiene porque es el que tiene como lugar más débil, digámoslo así, porque es el más nuevo y es el que al que nadie quiere. Pues claro. sobre todo los, que, los, los galancitos, ¿no? ¿Quién, quién, quién... es pues el racista? Ay, ya va a llegar otro, ¿eh? El racista también. Patricio Borghetti. Sí. Eh, pero pues por ejemplo el capié, pues él está con su... Ah, ese está en su y, rollo. Y le vale. Sergio Sepúlveda me parece que tiene un lugar distinto. O sea, él no, no puede también competir con... No tiene bronca con... No, no creo que sea de ese tipo de inseguridad. Ajá. Yo creo que Ricardo. también Ricardo Casares también. Yo creo que a Ricardo sí le puede mover un poco el... El piso, ¿no? Ajá. Mm -hmm. sí, 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 Yo creo que es una gran llegada. Me parece que una sangre fresca y además una figura que si lo cuidan, digamos, nueva así, estrella de los lo van a volver una estrella de, de TV Azteca. Sí, se puede. Sí, se puede. <laughs> ¿Verdad? Mira, la, eh, el, la, el Oyuki de la Nutrición Ay. también tiene su momento, Marta y Gareda. Ay, y por no. qué no? A ver, el Oyuki. Oyuki de la nutrición, dice. Mi momento más Marta y Gareda, Hashtag mi momento más Marta y Gareda. Caminando rumbo al gym, me toqué, Me topé con el actor Carlos F. ¡Ay, qué misterioso, Yuki! ¿Cómo que Carlos F? ¿Carlos F? Carlos, F Carlos Ferro. Carlos Fierro. Oh, sí. Ok. Ferro, no Fierro. Yo no lo reconocí, dice Yuki. Y juro que me volteó a ver como si yo le gustara. ¡Ay! Lo juro, dice KG. ¡Qué escándalo! De ¿Qué ¿Qué Hugo, escándalo eh? de pulseras! Fíjate. ¡Ay, fíjate. Oyuki! O sea, a ver, recapitulando. Ajá. El Oyuki nos está diciendo que. Ay, porque es muy fácil. Hablar. Carlos Ferro. Pues, que iba Carlos, caminando. Carlos F. Y voltearon como en telenovela. Lo O ¿No que ese también es un inventado, de Oyuki. Y se está inventando la historia. Bueno, pues, pues pues es que Marta y eh, suena muy telenovela. Es que el momento Marta y Gareda pues, es le creo, no le creo, ¿no? Es que ya no más falta que se escuche la música del amor me llegará. Ándale, con Ana Marta. Y lo, lo baila Oyuki, ¿no? Todo no, él el, el de, con el su de, humanidad japonesa. El pecado de Oyuki. <laughs> en el pecado de Oyuki. <laughs> la entrada del pecado de Oyuki. O sea, ahí va, ¿no? Ahí va la va reencarnación timo, de Ana ¿no? Martín. Ahí va la reencarnación de Ana Martín. y se mira a los ojos a Carlos Ferro. Carlos. Lo volteó a ver. Y le da un abanicazo. ¿No será porque lo habrá juzgado? Le habrá dicho, mira. Lo juzgó con pues, no, pero... ojos O él está diciendo que fue con ojos de deseo. Mm, me volteó a ver como si yo le gustara. ¡Ah! Yo oyuki. ¡Oyuki, contrólate! <laughs> Ay, qué fuerte. Bueno, cosas. pues es que es 50-50. ¿Obvio? Pues qué? Okay. Sí. ¿Entre que le creemos a lo Yuki y entre que no? <laughs> bueno. Ok, quedará en el moment. misterio. Le creemos a, a Yuki. Ustedes digan, o sí, no, sí. Su Además, de, a, ¿qué dicen por aquí? Que regrese Gaby. ¿Cuál Gaby? ¿Cuál Gaby? Um, a la, no ah, sé. venga la alegría, venga la ¿no? Alegría. ¿Cuál Gaby? ¿Gaby qué? Pues no sé. ¿Platas? Gaby. <laughs> Gaby Platas. Gaby. Gaby Rivero. <laughs> ok, y el a día ver. de hoy Antonio Aguilar estaría cumpliendo 104 años, dice Princesa Susi. Oh. Bueno, pues todavía pues, la mamá de Talia, la abuelita de Talia murió a los 105, ¿no? Sí. Eh, sonó muy Marta y Gareda, dicen por aquí. Pues eso dijo el Oyuki que quieren. Hablando de, de Marta y Gareda, Ajá. tenemos notas, pero ya ni me acuerdo qué era. De Marta y Gareda, pues <laughs> otra nueva, momento, otra nueva... Ah, ya, que, es la, que fue la musa de una canción. Exacto. Ahora resulta que Marta y Gareda, es que Mar, mi Martita no para con sus momentos, ¿no? Ahora resulta que fue la musa de Zoe, que es uno de los grupos más importantes de México, uh -huh. ¿no? Marta asegura que fue la inspiración detrás del tema Soñé, ¿ok? Eh, y dice, recordemos que dicho tema formó parte del soundtrack de Amarte Duele. Esta película que la llevó al éxito en el 2002. Uh -huh. En una entrevista con Alex Montiel, también conocido como el Escorpión Dorado, Marta Igarera relató que Soñé es una de sus canciones preferidas y posteriormente relató, de acuerdo con la versión de León Larregui, vocalista de la banda, vio la película y escribió la letra. Soñé vio la película, me acuerdo que me contó, me dijo, me inspiró muchísimo y escribí la canción para la película. Recordó Marta en aquel momento. Uh -huh. Pues, pues, mira, yo creo que sí fue muy importante. Pues, para. Esta sí no me suena tan descabellada. Porque me parece que ella, pues, sí es una actriz que sí marcó a una generación. Hay una generación que vio el cine de jóvenes de, de, ver, el, de ver a Marte Duele. O sea, uh -huh. sí es una película que con el paso de los años. La mayoría la hemos visto. Y luego conoció a David Summers, David Summers, y le compuso Marta tiene un mar ¡Ah! <laughs> Ya no más falta que nos diga eso, ¿eh? Ya no más falta que nos diga eso cuando ni siquiera había nacido. No le creo a lo Yuki, dice Marabago. No le creo, no le creo. O Yuki, no te creen, amigo. Uy. Ok, pero bueno. Oye, alguien pero que ¿por sí qué le qué crea, no? ¿Eh? A ver, y por, ahora vamos por la, la contraparte. Le pidió lo Yuki, dice <laughs> ¿Por qué no le va a creer? Pues, 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 no sé. O sea, ¿qué, ¿qué tiene de malo? ¿Qué okay. tiene de malo? Pero, uh, Pero es que ¿qué tiene de malo? Que, pues car no tiene que nada Carlos no lo vio y le gustó, ¿y por qué no? Pues no. no Viva sé. la diversidad. Que se vaya a confesar su pecado, o sea, lo que dijo de Libia <laughs> dice Marlene. <laughs> Tampoco te perdonan eso, Mikey. <laughs> Oye, qué fuerte todo le lo creo que estamos a que, Ah, mira, hoy. dice, le creo a Keiji porque íbamos al mismo gym, dice Aldo. Okay. Oh. O sea que hay otros antecedentes. Oh. Alex dice Astrid: la canción de Zoe salió antes de Marte duele, no cuadra. Bueno, tampoco la tenían que escribir durante la película. ¿No? Salió antes. Sí, sa sí pero. O sea, Marta está diciendo que la escribió. Por la película. O sea, cuando la vio a ella en la película, ella, su carita, la inspiró a él para can para la canción. Pero ahorita nos están diciendo que la canción está antes. Antes de Amarte Duelen. no duele. cuadra. Exacto. Ya no cuadra. ¿De qué año es Amarte Duelen? 2002. Y la canción se llama Soñé. Soñé. Ah, me gusta esa canción. Búscate. Búscate. Es del. 2017. No, no puede No, pues ser. Esa a lo mejor es una versión. Eh, aquí está, 2006, Ok. Y, uh, 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 dice, del 2001, 2002 la grabaron. No, entonces... No. ¿Y entonces cuándo salió la película? En el 2002. Sí. No, pues no no, con, entonces no, no concuerda No, no, no. No, no Marta. Entonces sí Marta. Ya. Te tumbamos el evento, Marta y Gareda. <laughs> pues es que, a ver, también es como que tiene la autoestima bien alta mi Marta, ¿no? De que le gustó a Yared Leto, uh -huh. le compuso una canción el de Zoe, el Canelo le dijo que le leyera las cartas. O sea, sí tiene como. Sí, 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 sí. Tiene unas historias un poco jaladas de los pelos, digámoslo así, ¿no? Pues sí, su momento. Nada, en Marta y Areda cuadra, dicen ahí. No, pues sí Nada es que le sacaron cuadra. un video donde algunas cosas sí cuadraban. No más lo del alien, sí, como que. Sí se la voló, sí se la bañó. Ahora, también hay una cosa. Vamos a hacer un poquito más a, más a fondo. Cuadran Ajá. que conoció a las personas, pero no la situación. Ah, o sea, no bueno. tenemos la seguridad. Ejemplo. Ah, Yared Leto me tiró la onda y ta, ta, ta. Sí, hay una foto de ellos, pero ¿será verdad que le tiró la onda? De eso no hay pruebas. Hay pruebas de que se conocieron y que se tomaron una foto. Lo otro no hay problema. Luego de que rechazó a Robert Pattinson para hacer um, eh, hola, Ma No Martín. manches Frida. Ah, no manches Frida, claro. Uh -huh. No, pues está bien raro lo que pasa con Martita y Gareda, la verdad. Dice Mayra, no, al rato va a decir que Napoleón le compuso. Ella se llamaba. Marta. <risa> <risa> ok. Vamos con Pedro Sola, quien ya no está sola, ni solo. ¿No? Ni sole. Ni sole ya que está casado confiesa que tuvo una boda secreta en España sí. eh, fue durante el programa de Ventaneando de ayer que el, que el conductor de espectáculos reveló dicho secreto debido a que iban a transmitir la nota sobre la herencia de, Mar herencia de Mariana Levy y el pleito de sus hijos ya ves que dijimos sí. Pedro Sola dijo no entender porque siempre había problemas por ese tipo de situaciones legales a lo que Daniel cuestionó si él y sus compañeras estaban en el testamento de Pedro Sola Dice tú ya hiciste tu testamento? Preguntó Bisoño a lo que Pedro respondió. Uy, pero ya tiene mucho, Daniel le dijo. Y estamos incluidos la castañeda y yo. Y Pedro mencionó que no porque tenía muy poco para ofrecer, pues solo era su colección de zapatos y ropa. Mónica mencionó que quería un anillo de su compañero por lo que este cuestionó el de boda. ¿Quieres mi anillo de boda? Fue ahí cuando sus compañeros se dieron cuenta que estaba hablando por primera vez al aire mm. de su matrimonio. ¿Cuándo te casaste? ¿Cuántas veces estás casado? Dice, "Me casé en secreto una vez, la primera no fue boda, no hubo ni consumado de matrimonio." Posteriormente mencionó que se casó en España, en Madrid. Oye, el de la foto es el galán de Pedro. Sí. Ok. Se casó en España. ¿Cómo ves? Se casó en España, ajá, en okay, la madre patria. ¡Órale! ¿Y sí lo dijo o era su momento Marta y Gareda también? No, no, sí lo dijo convencido. Pero okay. ya ves que él siempre ha sido como muy discreto, porque sí, hemos sabido que tiene pareja desde hace como 20 años. Muy discreto, pero cuando le preguntan contesta. Ajá. Sí, o sea, tiene pareja, a nadie se le, se le había ocurrido preguntarle. Uh -huh. Pedro, ¿estás casado? ¿No? ¿O te casarías? ¿O qué, ¿O qué opinas del matrimonio? Pues no le han preguntado, pues porque él no ha hablado. Y suelta como le pregunten, ¿cómo Ajá. va? ¡Órale! ¡Oh, sí, el hombre es, es... Pero mira, está bien que se hayan casado. Te voy a decir por qué. Porque luego, en parte, sí sucede mucho esto y, y es una crítica que sí es cierto lo que están diciendo. De no dejar las cosas claras, sobre todo cuando son una pareja gay, luego las familias no respetan. O sea, ya cuando ya se, se, se murió uno... Y como no estaban casados, vienen y le quitan todo a la pareja, ¿no? Mm. Entonces lo que hizo Pedro Sola, siento yo, que por eso lo menciona en ese momento, es asegurar que a su esposo no le quiten lo que, lo que le deje, ¿no? O a lo mejor está pensando, ay, si se muere este primero, pues me quedo con todo. Ajá, sí, sí, o sea, la seguridad que tienen los dos, ¿no? La, la, no sé quién tenga más, quién tenga menos, pero la seguridad de que. A ninguno de los dos les van a quitar el patrimonio que han construido. Para eso juntos. es el matrimonio eh, de cualquier género, ya sí. sea matrimonio gay o matrimonio y pues, para Y eso es lo ideal, ¿no? Dejar todo como preparado, listo, para que no existan uh -huh. este tipo de conflictos. Eso pues a mí me parece que está muy bien lo que acaba de decir Pedro Sola. Pues muy bien. Ahora sí, como Federico. decía Calderón, haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido. Como decía Felipe Los Calderón. desmayos del Filip nos manda dos dolarotes. Por Hola. favor, por favor, consíganme el teléfono de Marta Higareda para mí. Okay. ¿Quién tendrá el teléfono de la Higareda? Pues Jordi, va Pues sí. <laughs> ¿Sabes quién la puede tener? María Esther. Ah, Mariester. Ah, claro, pues sí, también con... También María Esther el, está en ese programa. Trabajan en el... Anda como en el mismo mood, ¿no? De Mariester Esther que si el tarot y todo esto. Ajá. Sí, pues cuando dan predicciones y todo, le pregunta que si la criptomoneda, que si el no sé qué. Ajá. <laughs> sí, ahí está Mariester. Esther. Dice Rocío Ortiz, el meme de Marta y de Jordi, yo encontré Nemo. Ah, caray. <laughs> Yo encontré a Nemo Como le pasó a la pareja de George Michael Que cuando falleció este, la familia lo despojó De todo, es cierto, es cierto Es que sí, o sea, es que sí Pues ahí ahí estás protegiéndote Y protegiendo, ¿no? A la vez uh -huh, Claro uh -huh. eh, ok Porque bueno. ya ves que luego, aunque, aunque hagan testamento Lo impugnan Se la pasan impugnando testamentos, ¿no? Pues, si no, pregúntale a quién andan, andan sacando los huesos de mi María Félix Ah, claro ¿Te acuerdas? Sí, sí, que decían que la habían eh, envenenado, matado o algo Ajá. así. Ajá. Mercy Ram nos manda dos dolarotes. Eh, producer, por favor, lee mis, Marta, momentos, búscalos. Ok, Mercy. Oye, Oye no, pero es que ¿Dónde? muchísima Anda. gente estoy viendo que está participando en el chat. Es que esto de los momentos de Marta y Garea, todos tenemos uno, ¿a poco no? Es una locura el chat, entonces, pues va a estar bien difícil que podamos verlos a no todos. No te hallo a Mercy. Pero hagan el intento. A ver, aquí sigo, sigo buscando el momento de Merle. Oye, Dígame. Vamos con Belinda y Dana Paola. Uh -huh. Ayer les conté que Belinda va a ocupar el lugar que deja Dana Paola para una presentación acá en Chihuahua. Sí. Este, que lo comentaba yo, la verdad, nunca vi el anuncio de manera oficial de Dana. Hay un, creo, creo que hay un desastre con la feria de Chihuahua, ¿eh? Están reclamando los músicos del Estado, están reclamando que no les han pagado lo que otros años. Hay un tenga ahí, diría mi abuela, medio extraño. Uh -huh. Y una desorganización, porque imagínate que a cuatro días de la presentación, pues te salen con que la gente, por ejemplo, que iba ya a viajar para ver a Dana, pues ya les dijeron cuatro días antes que, que no, que era Belinda. Uh -huh, sí. O sea, se parecen, pero no, no es lo mismo, ¿no? Pues bueno en ese caso pues qué qué, qué qué mal pero pues bueno por ejemplo en el caso de que de que Dana sustituyó a Enrique Iglesias pues se justifica porque estaba enfermo de neumonía pero Ajá. en este caso cuál es la justificación la desorganización la desorganización o sea no la habían contratado ella no estaba contratada pero la aseguraban uh -huh. bueno a lo mejor llegaban... estaban en negociaciones y no le llegaron al precio pues sí pero la anunciaron desde hace como un, dos meses, ¿eh? Okay. Bueno, la mamá de Belinda, furiosa al ver a Dana Paola nombrada princesa del pop latino, dice la nota. Belinda fue anunciada desde hace meses como uno de los artistas principales del Tecate Emblema, del show que hablamos. Pero Dana Paola fue la que atrajo todas las miradas porque al final de cuentas sustituyó a Enrique Iglesias. El festival lanzó un comunicado explicando que Dana Paola tomaría el lugar de la cantante Belinda y sería, perdón, del, del cantante Enrique Iglesias y sería el acto principal en, ese, en esa presentación donde también estaba Belinda. Según una cuenta, aseguran que la señora Belinda, madre de la cantante, estaba furiosa porque los organizadores del festival le dieron el título de la princesa este, del pop latino. Okay. Entonces se enojó muchísimo la señora al ver que lanzaron el comunicado cuando era una invitada de último momento, ¿no? Pero yo pienso que también lo hacen para que pues les estaba salvando el evento. Claro. O sea, les estaba salvando la fecha. Señora madre de, de Belinda, relájese, hombre. Sí, sí, antes O sea que la reina que sí? del pop latino es Belinda, según la señora. Pues es que sí, a ver, siempre para nuestros papás vamos a ser el mejor. ¿no? Pero pues es que no, ese título no está ocupado. Está ocupado en Estados Unidos por Britney Spears, pero en México no la princesa del pop. No hay una. Está la emperatriz de la belleza que está Lía, pero ya nadie le, le dice así. No, ya no. La chica dorada. Uh -huh. La reina de los niños que estaría, La reina del rock. Pero de la princesa del pop, no, no me acuerdo. Pues yo tampoco la novia de México. La novia de América. Ajá. La de México era María, eh, Angélica María, ¿no? Y la de la de América era Lucero. Sí, claro. Uh -huh. Sí. Sí, sí. Sí, el Team. Oye, no, ¿Y pero. Y la novia de Estados Unidos, ¿quién es? Pero, ay, yo digo, ¿para qué pelear títulos, no? Sí. Los desmayos del Philip nos manda otro super chat, perdón, de su psicólogo para tener la autoestima que tiene ella. Ah, ok. Quiere el teléfono del psicólogo de Marta y Gareda. Para, para, para que te eleve como a Marta. ¿Qué le okay. darán? Puros tal? consejos, tú crees que Bueno, bueno, tendrá psicólogo para empezar. <laughs> Oye, que me contaron de ayer que Dana Paola va a cerrar su gira en Cuernavaca. Va a cerrar su gira ahí en ya Jardines se acaba de México. La gira de sí, ya es el cierre de esta gira uh -huh. eh, que pues bueno, la ha reventado, eh. Se ha presentado en, en Auditorio Nacional, en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Creo que va a ser gira en Estados Unidos también. Eh, algunas fechas y en, eh, va a cerrar su gira en México, la cierra este 3 de junio ahí en Cuernavaca, dará un show en Jardines de México, así que la gente que a lo mejor está cerca de, de Cuernavaca o en Cuernavaca quiere verla, o los que se quedaron con ganas de que estuvieran el, en la feria de Chihuahua y que tengan ahí con qué ir, pues váyanse a Cuernavaca, 3 de uh -huh. junio, ¿no? Pues sí. Es una muy buena fecha. Les queda cerquita. Y ahí cierra el tour. O sea, ya ¿cuándo es 3 de junio? En dos semanas, ¿no? Por ahí. Uh -huh. La mamá de, Celinda, de Belinda siempre es bien intensa, nos dice Rosimar. ¿A Mars. poco? Sí. No sabía. La Belinda es como relajada, ¿no? Sí, los últimos años siento que Belinda ha dado un paso a la madurez. Yo la veo mucho más madura que antes. En muchos sentidos la veo como más ¿eh? como muy consciente de la figura que es. O sea, porque realmente otra persona, fíjate, en, en lo mediático que vivió, en los ataques que recibió por el truene con Nodal, ¿no? Uh -huh. o yo creo que otra, si no hubiera estado así como ya más estable, sí se nos hubiera vuelto Loki, ¿no? Y yo la veo que al contrario, retomó su carrera muy padre, se tiene muchos shows. O sea, volvió como a tomar esta fuerza de cantante que de repente, como que por andar romanceando, había quedado un poco apagada, ¿no? Bueno, que siguió romanceando, pero pues. Antes descuidaba un poco la carrera, ahora ya no. Es que ahora yo creo que N Nodal sí la tenía un poquito. Un poquito ahí, como que. Como que era de mi acompañante. Uh -huh. ¿No? No era. Porque al final de cuentas Belinda es hiper famosa antes que él. aquí nos está recordando Rosy cuando habló de Christian Nodal, la mamá de Belinda. Ah, pues sí. Pues es que sale y defiende a su hija. Pero la verdad es que el título de la princesa del pop o la eh, principesa. Pues o yo la... creo que no hay, ¿no? Pues da lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que o vendes o no vendes, o te contratan o no te contratan, ¿no? Así es sencillo. Pero pues es que, por ejemplo, en Estados Unidos sí, Britney Spears era como la que sobresalía, ¿no? Por encima de la otra. Pero ahorita como que en México no, está muy... Pero son títulos como muy ochenteros, noventeros, ¿no? O sea, se usaban de mercadotecnia, mercadológicamente se usaban en aquellas épocas. Pero fíjate que sí les funcionan, ¿eh? Uh -huh. Ahorita, Gwen, ¿cómo es Kimberly la más preciosa? Ah, la de las perdidas. La de las perdidas, que por cierto la, ya confirmaron a la Wendy en la uh -huh. casa de los famosos. En la casa. O hay otra que, Jailin, eh, no sé qué, la más viral. Entonces Ajá. es como un eslogancillo ahí que, que les está funcionando. Pero, eh, pero sí es medio anticuado ya, ¿no? Como mercadológicamente andarse poniendo títulos de la princesa del Sí, pues la mujer que nació para cantar. Qué bonito se oye. Se oía muy bonito, pues antes, ¿no? Que se presentó Manuela en el Metropolitan. ¿Cómo le habrá ido? La dama de hierro. Ay, bonito, sí, mi Marisela, bonito. que se la pasa repitiendo 40 veces en el show. A ver, mis damas de hierro. Exacto. A ver, <laughs> o sea, mi pareja ideal, no, nada más la dama de hierro. El título es de Belinda, desde hace 20 años y es una marca, dice Cris oh, Burbuja. Okay. Lucía Méndez, ay. la diva de México, dice Mexicali, sí. Pues yo creo que cada uno, ah, bueno, la reina de los palenques, Edith Márquez, y ya nos vamos a poner el tú por tú, pues. Ah, ah la reina de los palenques. <laughs> sí. Así le dicen. Y Lola la grande, Lola de México, Lola la La trailera. Lola la trailera. <laughs> Lola, bueno, iba a decir una barbaridad, pero No, cállate, Jesús. Me contengo. Con, con contenido, contenido.